Procuraduría General de la República. ¿Me está usted entendiendo sus derechos? Sí. Le vuelvo a repetir, usted va a ser trasladado a un escalón sanitario, pero va detenido y bajo mi custodia. La misma actividad se lleva a cabo en varios puntos del Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la PGR. Es parte del curso denominado Investigación en el Lugar de Intervención para 83 jefes y oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría Marina Armada de México. Este curso es importante porque forma parte de los procedimientos del nuevo sistema penal acusatorio. Tanto el Ejército, la Sedena, la Marina, las policías municipales y estatales son las que tienen que acatarse a este nuevo protocolo y a estos nuevos procedimientos que se están haciendo. Vemos cómo es la actuación en cuestión a los derechos humanos, la detención, todo el procedimiento de preservación, de procesamiento y de cadena de custodia para los elementos probatorios para el nuevo sistema penal acusatorio. El curso es impartido por personal de la Procuraduría General de la República para que una vez que esté en marcha el nuevo sistema de justicia penal en todo el país, cada oficial integre una adecuada investigación de delitos federales. En parte de puesta a disposición, en la cadena de custodia y en todos los documentos que se generan, se pueda documentar para que de esta manera, una vez que se lleva a cabo una investigación forense, se tengan esos datos contemplados. En cada práctica se contestan cada una de las inquietudes de los elementos. La suposición, él, bueno, quedó a un principio sometido, sí, pero quedó un arma cerca de él. O así por es. No hacerle un cacheo, quedó no un me arma. Cacharon. Él logra no sacar el arma, tenía una, okay. Sigue disparando. Uno lo observa y él se resiste. Este curso servirá para fortalecer la cooperación entre los elementos del Gabinete de Seguridad en el marco de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Siempre dando cumplimiento a los cuatro ejes rectores de la Procuraduría General de la República: procuración de justicia eficaz, respeto y defensa de los derechos humanos, implementación del nuevo sistema de justicia penal y transparencia y rendición de cuentas. Estamos seguros que esta será una excelente oportunidad para fortalecer la cooperación entre las mismas y permitirá seguir colaborando estrechamente en beneficio de la sociedad mexicana. El curso taller terminará el próximo 29 de enero.